Anticadia Viajes, agencia 100% antequerana con amplia experiencia en el sector. Les ofrece cualquier servicio turístico para hacer realidad su viaje ideal. Les asesoran en persona y atienden sus necesidades dándole una solución perfecta. Anticadia Viajes, en calle Lucena 16, teléfono 952 70 60 55, Antequera. Miro San Agustín y veo una niña. Una niña joven con su brazo abierto que nos ofrece consolación y esperanza. Que se muestra alegre por ver a su hijo entrando triunfal en Antequera, rodeada de inocencia y dulzura con palmas y vítores. Emocionada porque siente como quieren a su hijo. Prudente porque sabe cómo somos cuando vemos a alguien crecer y ser ejemplo de vida. Y así la niña virgen de San Agustín se prepara para llorar por hacerse mujer. Porque vislumbra ver a su hijo con el cáliz de la pasión, acompañado de su fiel ángel de la guarda. Salen ambos que la traición le llevará al Gólgota para ser crucificado por nosotros. Y María, yo te digo que el sol va a salir nuevamente, que la lágrima que cae tímidamente de tu mejilla se romperá de nuevo por la emoción en tus andas con una débil y sentida mecida y saeta. Todo puede suceder en San Agustín. Podrá la pasión cubrirte con tu palio, pero jamás en mí podrá borrarse la esperanza de tu mirada. Bajo tus manos con el ramillete de olivo, porque eres consolación, reina y madre de San Agustín. Eres corazón del devoto que lo necesita, refugio del que la vida no le sonríe. Amanecer después de una noche amarga, esperanza de que el domingo de Ramos sea gloria, triunfo y consolación de quienes empiezan de nuevo su vida tras caer por la cruz de nuestras vidas. San Agustín, prepárate para ver a tu niña, a tu virgen que sonríe porque va a salir esa sol de Antequera. Virgen Madre de Dios, Virgen Consolación de los caídos, Virgen Esperanza de los nacidos, Madre de los pollinicos, Madre de tus hermanacos, Madre de San Agustín, Virgen Niña, te enamoras con tu belleza, cantada bajo las andas, por las saetas con tus hermanacos, que te dedican a la Virgen de la Consolación y Esperanza, según el Evangelio en San Agustín de la Pollinica. Verde color de tu manto, blanco color de tu saya, por eso yo te quiero tanto, entre las imágenes donde las haya, aquí en el pregón yo te canto, hasta que hoy me vaya, con mi nuevo llanto, hecho consolación y esperanza.